amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario Tony G, vuestro canal de jilgueros. A los que os guste ver imágenes de la cría, no os perdáis este vídeo porque está repleto de nacimientos de pichones. Este vídeo va dedicado en especial a mi tío Cristóbal, amante de la naturaleza y del mundo de los pájaros en particular. Además, él también fue criador durante muchos años. Pues eso, Tito, este vídeo va para ti, espero que te guste. La verdad que en 5 años que llevo criando jilgueros en cautividad, lo que me ha ocurrido en esta puesta no me había pasado nunca. Y es que 7 de las 8 parejas que tengo entraron en cría en la misma semana. Esto es un barrido al momento del día 28 de todas las parejas. La primera que habíamos visto era Egara, la jilguera de la ala rota, que les llevaba unos días de ventaja al resto. Esta que vemos aquí es Bonita. Ahora la tercera hembra que vamos a ver es Sendra, que también está echada en el nido. Ahora vamos a ver la única pareja que no ha entrado en cría, y son Cuco y Milady. Esta es una pareja nueva. Este año la hembra ha puesto un par de huevos fuera del nido, hace y deshace el nido, pero no creemos que vaya a hacer nada. La cuarta hembra, que justamente ahora está poniendo un huevo, es Lora. Vais a ver ahora un poco más adelante, cuando gire la cabeza, cómo tiene el pico abierto del mismo esfuerzo. ¿Veis cómo tiene aquí el pico abierto? Pues eso, ella también hoy día 28 estaba en plena puesta. Ahora pasamos a la pareja de jilgueros mayor. Esta es Atria, que veis hoy día 28, pues también estaba echada en el nido y estaba también poniendo huevos. La sexta hembra, que justo ahora también está poniendo un huevo, es Tana. Veis que tiene el pico ligeramente abierto y está en pleno esfuerzo para poder ponerlo, la pobre. Pues eso, hoy día 28 de mayo, esta era otra de las hembras que se había decidido a comenzar otra puesta. Por último, pasamos a la jaula de Eva, que aquí apenas se ve metida en el nido, que era la séptima jilguera, que se había determinado también a empezar a poner sus huevos. Que tantas hembras a la vez se pusieran de acuerdo para comenzar una puesta no me había pasado nunca. De todas formas, esto no quiere decir nada. Ahora hay que ver que quieran incubar y que los huevos estén fecundados. A unos días de ponerles los definitivos, esta es la cantidad de huevos que había ido cambiándoles por los de plástico. Aquí además faltaban los de Tana, que ya llevaba un par de días incubando. Ahora vais a ver una toma desde fuera de las jaulas para que veáis que todas estaban en plena incubación. La primera que hemos visto antes era Bonita. Esta que vemos aquí es Tana. Ahora pasamos a este extremo de la jaula de metro, donde está Lora, que sus dos primeras puestas no las quiso incubar, pero esta tercera sí. Ahora vamos a bajar a la jaula donde están los jilgueros mayor y vemos como Atria, la hembra, también está echada en su nido. Si os fijáis, algunos machos los he separado de las hembras porque veía que molestaban. En cambio, ahora en esta jaula aquí vemos a Tana echada en el nido y a Atos de momento no lo hemos separado. Luego más adelante sí que tuvimos que separarlo porque no paraba de picotear en el nido. Y aquí abajo está Egara, que es la jilguera que le llevaba unos días de ventaja de incubación al resto. En este punto os tengo que decir que una de las jilgueras no quiso incubar. Es el caso de Eva, y lo que hicimos fue marcar sus huevos y repartirlos entre el resto de nidos hasta saber cuántas puestas había fecundadas y cuántas no. De esta forma, lo que pasó es que muchas hembras estaban incubando 6 huevos de momento, los 5 suyos más el extra de Eva que no quiso incubar. Todas menos Egara, que como llevaba unos días de adelanto no le pudimos poner ninguno más. Ahora, y como se suele decir que no todo el monte es orégano, al comprobar los huevos a los 5 días vimos que 2 de las puestas no estaban fecundadas. Son toda esta cantidad de huevos que, como veis aquí, están claros. El colmo de la desgracia, ¿cuál fue? Que uno de estos nidos era el de Atria, el de la jilguera mayor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora pasamos al día 13 de junio, curiosamente el día de mi santo, y mejor regalo no podía estar teniendo, ya que empezaban a nacer todos los pichones del resto de jilgueras que sí que tenían sus nidadas fecundadas. Estos dos primeros que vemos aquí son los pichones de Bonita. Esta hembra, si os fijáis, tiene la coronilla como desplumada, pero es de las peleas que acostumbra a tener con su macho. Aquí vemos que llega al nido muy cuidadosamente y empieza a alimentar a los dos pichones que hacía instantes que acababan de nacer. De todas formas, esta hembra no es muy buena embuchando
y veréis más adelante que lo que hemos tenido que hacer es pasarle alguno de sus pichones a otra hembra. Ahora, el mismo día, pasamos a la jaula de Sendra. Si la veis, aquí está saliendo con un trozo de cascarón en el pico, y eso quiere decir que su primer pichón, como veis aquí, acababa de nacer. Si os fijáis, alguna de las hembras, como esta por ejemplo, ya no tiene la cantidad de huevos con la que empezó incubando, y es porque como dos puestas han salido claras, pues le hemos repartido sus huevos a otras jilgueras. Esta sigue siendo Sendra, el día cero, el día de los nacimientos, y vais a ver como al primer pichón que le acababa de nacer hace unos instantes, pues ya empieza a darle de comer. Veis aquí con qué cuidado está alimentando a su primer pichón, y este, aunque tiene escasas horas de vida, ya se aguanta bastante erguido y abre el pico muy grande para que su madre lo pueda alimentar. Ahora pasamos al nido de Lora, también hoy miércoles día 13 de junio, y veis, de momento le habían nacido tres pichones. La hembra llega con mucho cuidado al nido y fijaos lo que va a hacer. Va a tocarlos ligeramente con el pico para estimularlos un poco y que estos levanten la cabeza y abran también su pico. ¿Veis? Les ha dado un ligero toque y ellos automáticamente han empezado a levantar la cabeza y a balancearla con el pico bien abierto para que su madre pueda alimentarlos. Aquí, como veis, ya habían nacido tres pichones y aún faltaban dos huevos por abrirse. Ahora fijaros en esta toma siguiente, porque Lora va a retirar el cuarto cascarón. Eso quiere decir que acaba de nacer otro pollito. Veis aquí cómo lo lleva en el pico y cómo lo saca fuera de la jaula. Veis, ya se habían abierto cuatro de los cinco huevos que esta hembra tenía, y ahora vais a ver cómo enseguida regresa al nido para alimentarlos. Veis, como siempre, cada vez que llega se queda muy fijo mirándolos y con su pico le da un ligero toque para que los pichones levanten la cabeza y abran el pico para pedir comida. Los primeros días de vida quizás son los más críticos, porque los pichones tienen que tener la voluntad y la fuerza de abrir el pico para pedir comida. Y bueno, luego también está el tesón de la madre para no parar de insistir en alimentarlos y molestarlos, entre comillas, para que estos abran el pico y se alimenten. Ahora, si os fijáis, como os decía antes, ya habían nacido cuatro pichones, y si miráis en el huevo que faltaba por abrirse, justo en estos momentos se está abriendo. ¿Veis que se le ha abierto una pequeña raja en el lado superior? Pues bueno, estaba a punto de nacer el quinto jilguero. De todas formas, a esta hembra no la hemos dejado con los cinco pichones, ya que además está sola, porque al macho lo tuvimos que separar porque no paraba de molestar. Así que uno de estos pichones lo marcamos de color verde, luego más adelante lo vais a ver, y se lo pasamos a otra hembra donde alguno de los huevos que tenía no estaban fecundados. De todas formas, y viendo la insistencia de esta hembra para alimentar a sus pichones, yo creo que aunque le hubiéramos dejado los cinco pollitos, ella los habría sacado adelante. ¿Veis cómo no para de insistir hasta que los pichones levantan la cabeza y le hacen caso? Aquí, hasta el momento, aún tenía los cinco pollitos. Y fue al día siguiente o a los dos días cuando le quitamos uno y se lo pasamos a otra hembra, como os decía antes. De esta forma, alimentar cuatro bocas le iba a resultar más fácil que alimentar cinco. Ahora pasamos a la jaula de Atria, la jilguero mayor. Atria, como os dije, había hecho una puesta de huevos claros, pero como otra de las jilgueras no quiso incubar, le pasamos los cuatro huevos de Eva a Atria, con el fin de saber si ella es buena madre y alimenta bien a los pichones. Aquí vemos cómo llega, y en un primer momento, hoy día 13 también, que habían nacido estos pichones, pues parece que los está alimentando. Esta cámara tiene peor resolución que las otras y por eso se ve un poco menos nítida. Ahora vemos el nido de Tana, que era otra de las hembras que había tenido su puesta totalmente con huevos sin fecundar, y a ella le habíamos pasado tres huevos de otras jilgueras. Lo único que dos de ellos se habían abortado, con lo cual solamente le acabó naciendo un pichón, que es este que hoy día 13 de junio también acababa de nacer. De todas formas, a esta hembra, y como teníamos excedente de pichones en otros nidos, le íbamos a acabar pasando algún pichón más que también lo íbamos a marcar de algún color para poder identificarlo. Ahora pasamos ya al día 1 de vida
de los pichones, es decir, el día 14 de junio, que era el día siguiente del nacimiento de la mayoría de pollitos de esta nidada. Aquí vemos a Bonita, a la cual al día siguiente ya le habían nacido la totalidad de los 5 pichones. A Tana de momento solamente le habían nacido 2 pollitos. Aquí la vemos al día siguiente, el día 1 de vida de estos pichones, como también llega al nido y empieza a alimentarlos. Me hace gracia porque uno está a cada lado del nido. Si os fijáis, ella no se ha esmerado mucho en construir el nido está bastante desprovisto de pelo, con lo cual los pichones tienen mucho espacio y veis, está como a dos manos, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, derecha, izquierda. Veis, aquí a Lora al día siguiente ya le habíamos retirado un pichón que le habíamos pasado a otra hembra. Ahora, si os fijáis, solamente hay 4 pollitos y un huevo de plástico que yo le había colocado para que ellos tuvieran un poco más de apoyo. ¿Veis que los 4 van al unísono a recibir el alimento de la madre? Esto es buena señal porque significa que los pollitos están con mucha vitalidad. En caso de nidos donde los pollitos están más débiles, cada uno está hacia un lado del nido. Ahora veis, pasamos al nido de Atria, la jilguera mayor, que estábamos comprobando si alimentaba bien a los pichones, y veis, en un principio, al día siguiente, sí que parece que los está alimentando. No se ve muy bien en las imágenes, pero creemos que estaba como regurgitando la comida y dándole de comer a los pichones. De todas formas, esta hembra era en contadas ocasiones que hacía este gesto. La mayor parte del tiempo se la tiraba echada en el nido encima de ellos. Ahora pasamos al nido de Tana, que el día anterior solamente estaba con un pollito porque los otros 2 huevos estaban abortados, y veis que hoy tiene algún pichón más. Pues por lo que os decía antes, algunas hembras iban muy cargadas de pichones, además las conocemos y sabemos que no ceban tan bien como Tana, como esta hembra, y lo que hemos hecho es marcarlos con un rotulador para saber su procedencia y pasárselos a Tana. Veis, aquí llegamos al nido de Bonita. A Bonita le habían nacido los 5 jilgueros, pero si os fijáis, hoy solamente tiene 2. ¿Por qué? Porque esta es una de las hembras a las que les cuesta alimentar a sus pichones. Además, vais a ver a continuación qué es lo que le ha pasado con estos 2 pollitos que le habíamos dejado. Veis, ella está haciendo el gesto como de alimentarlos, pero tampoco sin mucha insistencia. Además, se tiraba mucho rato simplemente echada encima del nido sin alimentarlos, con lo cual los pichones acaban debilitándose y muriendo la mayoría. Ahora, de todas formas, vais a ver lo que ha ocurrido en esta jaula con el macho, que era uno de los pocos que no había separado de la hembra porque no había visto que supusiera ningún peligro. Veis, aquí se ha quedado mirando fijamente a uno de los pichones y ahora lo que va a hacer es, en un momento dado, es pum, sacarlo del nido. El pichón en un principio se queda en el borde, pero veis, luego acaba cayendo a las plantas de plástico, y cuando luego me di cuenta me lo encontré ahorcado en los barrotes de la jaula. El pollito que le quedó a esta hembra, ya que los otros 3 se los habíamos pasado a Tana porque Bonita, la verdad, es que no embuchaba nada bien, se lo pasamos más adelante a otra hembra. Al igual que los 3 jilgueros que tenía Atria, que como tampoco vimos que fuera capaz de alimentarlos al 100%, pues se los acabé dando a mi cuñado para que se los pusiera a las canarias que tiene él de nodrizas. Ahora veis, estamos en el día 2 de vida de los pichones y a Sendra solamente le habían nacido 3. Los otros huevos que se ven aquí son de plástico. Lo único que a Sendra sí que le acabamos pasando el pichón de otra de las hembras. Así todas acabarían con 4. ¿Veis? Aquí estamos en el segundo día de los pichones de Lora. Veis cómo está echada encima de ellos dándoles calor y nota movimiento debajo y justo se levanta un poco para empezar a alimentarlos. A Lora, que sí que le habían nacido los 5 pichones, pues aquí le habíamos dejado solamente con 4, como os comentaba anteriormente, para que ella tuviera más facilidad de sacarlos adelante. Lora es una hembra del 2021, es de la serie roja, es nacida aquí en el aviario y me dio mucha rabia que en su primera puesta no quisiera incubar sus huevos porque sabía de sobras que era muy buena madre. Ahora pasamos al nido de Tana. Tana finalmente ha acabado también con 4 pichones. Y como os decía, ninguno es suyo, porque su puesta estaba clara. Estos son 3 pollos que hemos pintado de color azul, aunque aquí en las imágenes no se ve del todo bien, que son los de Bonita, más uno que hemos dejado sin pintar, que es de Eva, la única hembra que no quiso incubar los huevos de esta puesta.
Con Tana también tenemos garantizada la ceba de estos cuatro pichones. Ahora pasamos al tercer día de vida de los pollitos y en unas fotografías vamos a ver en detalle a los principales actores de esta película. ¿Veis? Este es el nido de Sendra y si os fijáis se ve uno de los pichones con el buche totalmente repleto de pasta de cría y en este caso brócoli que también le había puesto. Ahora vemos los pichones del nido de Lora, que también tienen 3 días de vida, y llama la atención que a pesar de que cuando nacen el primer y segundo día son bastante claritos, luego al tercer, cuarto, quinto día ya se van tornando de color más oscuro. Lo único que destaca aquí es el plumón más blanquito que acostumbran a tener. Aquí también se ve que tienen algo de buche, pero no tanto como los de la jilguera anterior. Ahora pasamos al nido de Tana y aquí sí que vais a poder ver lo que os decía de marcar a los pichones de color azul. Los de los extremos están marcados de color azul, que eran de una hembra, y en cambio el que está justo arriba, que está abriendo el pico en estos momentos, no tiene ningún tipo de marca y es de otra. Con lo cual de esta manera los tengo identificados hasta los 5 o 6 días que acostumbro a anillarlos y entonces ya no hay problema. Ahora pasamos al cuarto día de vida de los pichones. Si os fijáis ya están bastante más grandes que en las tomas anteriores de los primeros días de vida. Este es el nido de Sendra. Veis, Sendra ha acabado con 4 pichones que como podéis comprobar está alimentando de maravilla. 3 son suyos ya que los otros huevos estaban abortados y hay uno en el nido que está marcado de color verde que proviene del nido de Lora, que es este que estamos viendo ahora mismo. Lora en un principio tenía 5 pichones, le quitamos uno que le hemos pasado a Sendra, con lo cual esta hembra también se encarga de alimentar solamente a 4 pichones. Bueno, decimos solamente 4, pero ya es mucho, contando que estas hembras están solas, sin la ayuda del macho, alimentando a su prole. Yo luego lo que acostumbro a hacer cuando los pollitos tienen entre 7 y 10 días es volver a poner al macho con la hembra y con los pichones. Estos ya están más grandes y ya no les va a hacer nada. Ahora pasamos al nido de Tana, donde veis también ha acabado con 4 pollitos. Tana también es una hembra excelente, no para en todo momento de ofrecerles alimento y estos quizás son los que veo más desarrollados de los nidos a los que le estamos haciendo el seguimiento. Entre el quinto y sexto día yo acostumbro a anillar a los pichones. Las anillas reglamentarias federadas para los jilgueros parva son de 2,5 milímetros y si dejo pasar más días luego me cuesta bastante. Como veis las cubro con un esparadrapo para que queden más disimuladas y el punto que tienen puesto es en la posición en la que se las tengo que poner para que luego la anilla quede al derecho viendo al pichón posado en el palo. Veis, al quinto día de vida ya hemos anillado a algunos y aunque como podéis comprobar las anillas quedan bastante disimuladas, siempre suelo tener problema con alguna hembra que intenta quitárselas. Ahora vais a ver en las 2 próximas fotos lo que os decía de marcar un pichón. Este en concreto es un pichón de Lora y como está en el nido de Sendra lo hemos marcado de color verde, que es la serie de Lora. Ahora también vamos a ver algunas imágenes de los pichones con 5 días de vida. Veis, la mayoría de nidos ya no están tan limpios y esto va un poco en función de la hembra. Hay algunas que son más pulcras y mantienen sus nidos más limpios, en cambio otras no tanto. Ahora pasamos al día 19, con lo cual los pichones tienen ya 6 días y podéis apreciar el cambio tan grande que han dado desde que nacieron. Este es el nido de Lora, veis aquí está dándoles pasta con bastante brócoli porque se les ve los buches de color verde. Este año, aparte de la pasta comercial que yo utilizo, también he probado a hacer una casera que es más bien seca, lo único que siempre la humedezco con brócoli o con Fast Multipower, por ejemplo. ¿Veis? Ahora pasamos al nido de Lora, aquí los pichones también tienen 6 días, veis qué grandes están ya y Lora pacientemente parece como que se espera a que estos reaccionen y abran el pico. Los pichones cada vez están más desarrollados, con lo cual cada vez van a necesitar mayor cantidad de alimento y ahora va a ser un trajín constante de las hembras yendo y viniendo de las pasteras. Yo la verdad que he tenido pocos machos que colaboren en el embuche y en la cría de los pichones y lo que sí que he visto que cuando esto sucede la hembra como que se desentiende un poco antes de los pollitos y muchas empiezan a preparar ya su siguiente puesta. Ahora pasamos al nido de Tana.
Como veis, yo le he puesto más cantidad de pelo para que los pichones queden como más embutidos, más metidos hacia adentro y la madre no les vea las anillas que tienen puestas, porque esta es una de las hembras con la que tengo problemas, que anilla que ve, anilla que intenta quitar. A la que los pichones tengan 3 o 4 días más que ya empiecen a echar sus plumas, pues yo entiendo que las anillas ya no le van a llamar tanto la atención y ya no va a intentar quitárselas. Como veis, ella los embucha a la perfección. Estos son los pichones que más adelantados veo, ya que aunque todos nacieron el mismo día, el día 13 de junio, pues estos están relativamente más grandes. Ahora, y para ir cerrando ya este vídeo y que no se haga demasiado largo, vamos a pasar al día 7. Es decir, los pichones hoy justo cumplen una semana de vida. Como podéis comprobar, no tiene nada que ver un nido con pichones de 7 días a los que veíamos al principio cuando justo acababan de nacer. Estos ya piden comida insistentemente. Siempre puede haber alguno que esté un poco más cebado de la toma anterior y se haga un poco más el remolón, pero aquí sobrevive el más fuerte, es decir, el que no abre el pico y no se levanta se queda sin ración de comida. Ahora pasamos al nido de Tana. Veis qué grande tiene ya sus 4 jilgueros. Pues eso, es como os decía, ahora es un no parar de las hembras de ir y volver a las pasteras con comida y de ir embuchándolos. La verdad que ver nidos así, cargados de pichones y con tanta energía y tanta vitalidad, pues te da un alegrón enorme. Cobra sentido todo el esfuerzo y dedicación que le has estado dando a tus jilgueros durante todo el año para ahora cuando llega la temporada de cría. Ahora fijaros en el nido de Lora. Esta es una toma de otra cámara, está justo en el lateral y me hace gracia porque con una semana de vida los pichones ya asoman la cabeza por el borde del nido. Hasta hace nada eran cosas minúsculas que apenas si se mantenían derechos para que su madre los embuchara, y ahora ya prácticamente se están acabando de formar y echando sus primeras plumas. Este es el mismo nido de Lora, pero visto desde la cámara superior. Veis que a la que llega la madre, todos abren el pico muy grande y empiezan a reclamar su comida. La verdad que con hembras como estas, con las que estamos acabando el vídeo, da gusto criar. Se desviven en todo momento por la ceba de sus pichones y la verdad que son toda una garantía. Ahora, para que veáis el contraste de cómo están actualmente los pichones y cómo estaban justo el día que nacieron, os vuelvo a poner las imágenes de este mismo nido de Lora el día 0, el día 13 de junio, que fue cuando nacieron los pichones. Si podéis ver, ni punto de comparación de una imagen a otra. Los pollitos crecen a velocidad de vértigo. Bueno amigos, con estas imágenes finaliza el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Intentaremos subir un próximo cuando los pichones salten del nido. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.